Sigüenza estuvo poblada desde los albores de la humanidad, gracias a su situación estratégica, en plena vía romana entre Mérida y Zaragoza. Desde esta posición, controlaba el paso del Alto Henares y los valles de los ríos Dulce y Salado. Fueron los arévacos sus primeros pobladores y también los encargados de darle su primer nombre, Segontia, que significa la que domina el valle. Y es que este pueblo guerrero se estableció en lo alto de un cerro de la margen derecha del río Henares. Tras ellos llegaron los romanos, momento en el que, según algunos autores, los habitantes comenzaron a abandonar el cerro para asentarse cerca de la vega. A partir del siglo IV, los visigodos habitaron y controlaron este territorio, tal y como lo demuestran los restos arqueológicos hallados. Se tiene constancia, además, de que en esta época la ciudad ya había alcanzado la categoría de sede episcopal. El esplendor conseguido hasta el momento desapareció durante la dominación musulmana, pasando de ser una rica villa agrícola a tan solo una guarnición militar fronteriza. Otra consecuencia de esta decadencia fue su dependencia de Medinaceli, dependencia que se extendió hasta la centuria del 12, cuando se produjo su reconquista cristiana y se restituyó la sede episcopal. Damos un salto en el tiempo hasta el siglo XVI, que trajo consigo un importante desarrollo económico y un gran crecimiento demográfico, gracias sobre todo al comercio establecido en la ciudad y a los numerosos territorios con los que contaba la diócesis. Y es que no debemos olvidar que la historia de Sigüenza durante un largo periodo de tiempo estuvo marcada por la de sus obispos, quienes tuvieron un gran poder y mando. En la actualidad estamos ante una próspera población orgullosa de su pasado, un pasado que ha quedado reflejado en sus calles y que secuestra las miradas de todos aquellos que la visitan. Comenzamos nuestra aventura turística en el Castro de Castilviejo, situado en un alto cerro entre Guijosa y Cubillas del Pinar, ambas pedanías de Sigüenza. En este interesante yacimiento se conservan varios restos correspondientes a tres etapas diferentes de ocupación: bronce final, celtibérica e hispano-musulmana. De esta forma, todavía podemos observar la muralla en su lado oeste, un foso y un sistema defensivo. Dicho sistema consiste en piedras hincadas para impedir el avance de las caballerías del enemigo. Nos dirigimos ahora a Sigüenza, donde nos aguarda su castillo, enclavado en la zona más alta de la ciudad. Se trata de una fortaleza del siglo XII construida sobre una alcazaba árabe. Concretamente, tras la reconquista cristiana de la villa en 1124, pasó a ser propiedad de los obispos seguntinos, que residieron en este edificio hasta finales del siglo XVIII. En la actualidad, y tras una ardua rehabilitación, se ha convertido en el parador nacional de turismo. A grandes rasgos, presenta planta rectangular con torres en las esquinas y en mitad de los muros. Dichas torres son rectangulares y de la misma altura, además de estar rematadas por almenas. En este castillo estuvo recluida la reina consorte Blanca de Borbón, reina que más tarde fue asesinada en Andalucía por orden de su propio marido, Pedro I de Castilla. No obstante, la leyenda cuenta que esta murió en la fortaleza de Sigüenza y desde entonces
Su fantasma vaga por el edificio, donde se escuchan sus llantos y lamentos. Este castillo no es la única joya arquitectónica del rico pasado medieval de Sigüenza, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965. También encontramos numerosos testimonios en sus calles. Un claro ejemplo es el casco antiguo, que partiendo de la fortaleza comenzó a expandirse a mediados del siglo XII en dirección a la naciente catedral. En paralelo a este desarrollo urbanístico, también se produjo un crecimiento de su sistema defensivo, con el objetivo de proteger a toda la población. Por lo tanto, esta ciudad se caracteriza por la existencia de tres murallas de diferentes épocas: del románico, del gótico y del renacimiento. De la muralla románica, levantada entre las centurias del 12 y 13, han llegado hasta nuestros días varias puertas. Una de ellas es la del Hierro, ubicada en la parte más alta de la urbe, entre el castillo y la plazuela de la cárcel. Esta puerta era la entrada principal y en la que se cobraba el impuesto de los productos para su venta en el mercado semanal. A grandes rasgos, se compone de un arco de medio punto flanqueado por dos cubos de mampostería. En una hornacina descansa la Inmaculada Concepción. Otra puerta es la de la Travesaña Baja o Arquillo de San Juan. Se abrió en el siglo XIII en una de las torres de la muralla para comunicar la judería y el arrabal de la morería. Una imagen de la Virgen con el Niño adorna el balcón del interior de este arquillo. De la misma época es la Puerta del Sol, que surgió con Homero Portillo y que en la actualidad conecta con el Paseo de la Ronda. Por su parte, la muralla gótica sirvió para proteger en la centuria del 14 los nuevos arrabales, fruto de la expansión de la villa hacia el oeste y el norte. De esta época contemplamos el Portal Mayor, que se alzó como la vía de salida de la ciudad medieval hacia el arrabal. En ella llama la atención una hornacina encima del arco de medio punto, hornacina en la que está la imagen de la Virgen de las Victorias. Corona el conjunto una sencilla espadaña. En nuestro recorrido por el casco antiguo de Sigüenza, no nos olvidamos de la Puerta del Toril, situada hoy en día junto a los soportales de la Plaza Mayor. Dicha plaza es obra del cardenal Pedro González de Mendoza, que siendo obispo de la ciudad, ordenó la apertura de este espacio diáfano a finales del siglo XV ante la fachada meridional de la catedral. Aquí se celebraron espectáculos y el mercado semanal. De planta rectangular, la Plaza Mayor presenta en uno de sus lados una hermosa galería porticada que se extiende hasta la Puerta del Toril. Y sobre la galería se edificaron casas para los miembros del Cabildo Catedralicio. Justo al otro lado descubrimos viviendas nobiliarias, entre las que destacan la Casa del Mirador y la Casa de la Contaduría. En el flanco sur está el antiguo Palacio de los Deanes, que alberga en la actualidad el Ayuntamiento. En su fachada muestra un doble nivel de arquerías. Y en el lado norte se alza majestuosa su catedral, monumento emblemático que visitaremos más tarde. Pero durante el medievo, concretamente en la primera mitad del XV, la Plaza Mayor de Sigüenza fue la plazuela de la cárcel, pues aglutinaba algunos de los edificios más importantes, como el Ayuntamiento, la cárcel o la Posada del Sol. Nos detenemos en el antiguo Ayuntamiento, un edificio que terminó de construirse en 1501. En la actualidad se ha convertido
en el Centro de Arte La Plazuela. Se trata de la cuarta sede de la Fundación Antonio Pérez y la primera fuera de la provincia de Cuenca. Antonio Pérez Pérez nació en Sigüenza en 1934. Su gran inquietud le llevó desde muy joven a viajar, residiendo 20 años en París. Sin embargo, siempre sintió nostalgia de su vida en Cuenca, donde se afincó definitivamente en 1975. En este espacio se muestra una antología de obras de pintura, escultura y fotografías de artistas de los siglos XX-XXI. Una de las salas ahonda en la figura de Antonio Pérez y al mismo tiempo supone un homenaje a este seguntino. De esta forma, aquí también podemos ver objetos encontrados por este artista y que son emblemáticos para él. Por su parte, otra sala está dedicada a exposiciones temporales tanto de los fondos de esta colección como de artistas y colectivos de gran trayectoria dentro del arte contemporáneo. Continuamos nuestro paseo por las calles del casco antiguo de esta bella población de la provincia de Guadalajara, calles que se caracterizan por ser sinuosas y estrechas. En una de estas callejuelas de la zona intramuros de la ciudad hallamos la Casa del Doncel, en la que vivió el famoso doncel Martín Vázquez de Arce, caballero seguntino que murió en 1486 durante la conquista de Granada. También residieron aquí los marqueses de Bedmar. Nos encontramos ante una clara muestra de arquitectura civil gótica, cuya construcción comenzó en el siglo XIII y se extendió hasta el XV. Su fachada principal, de piedra de sillar de caliza y arenisca, presenta un arco de medio punto, varias ventanas y los escudos de los Vázquez de Arce y Sosa. Curiosas almenas coronan todo el edificio. Gracias a la rehabilitación llevada a cabo por la Universidad de Alcalá de Henares, hoy podemos disfrutar de su bello interior, en el que destacan sus estancias mudéjares en la planta baja. Aquí contemplamos el arco de la sala principal, un forjado de madera policromado, una cenefa mudéjar, ventanas trilobuladas, entre otros interesantes restos. Unas escaleras nos conducen a la primera planta, donde descubrimos el archivo histórico municipal tras una reja y la exposición de alfombras Un siglo tejiendo sueños. En esta última conocemos de primera mano la labor que se desarrollaba en las fábricas de alfombras existentes en Sigüenza desde principios del siglo XX. También en este piso se encuentra el centro de la vihuela y la guitarra española José Luis Romanillos. Además de conocer su evolución, se reproduce el taller de Santos Hernández, un famoso maestro guitarrero del XIX. Les invitamos a continuación a conocer la importancia del románico en la arquitectura religiosa de esta villa y de toda la provincia. Para ello visitaremos la iglesia de Santiago, donde nos aguardan varias sorpresas. Se trata de un templo de mediados de la centuria del 12. Su portada principal consta de arquivoltas de medio punto con decoración geométrica y vegetal. En su tímpano admiramos
un medallón renacentista con el busto del titular de la parroquia. Y sobre la portada vemos el escudo del obispo Fabrique de Portugal, quien cedió el edificio al convento anexo de Beatas de la Orden Tercera de San Francisco. Pasamos al interior, que alberga el Centro de Interpretación del Románico Provincial, y todo ello gracias a la labor emprendida por la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago. Tras una ardua tarea de rehabilitación, hoy podemos disfrutar de un completo museo del románico, equipado con paneles informativos e incluso proyecciones de imágenes en las paredes. De esta forma, apreciamos el antes y el después de la Iglesia de Santiago, además de realizar un recorrido por este estilo arquitectónico y los principales ejemplos existentes en la provincia de Guadalajara. Accedemos al presbiterio a través de un gran arco triunfal apuntado. Este espacio, con bóveda de crucería, contiene una pintura del siglo XV en la que se representan cuatro ángeles. Las diferentes excavaciones arqueológicas nos permiten observar hoy en el altar suelo tanto del siglo XII como del XVI. Un hallazgo muy importante bajo el suelo de la nave, justo al lado del presbiterio, fue el de un torreón andalusí de la centuria del 10. Otros trabajos sacaron a la luz la tumba y los restos óseos del fundador de la Iglesia de Santiago, Francisco Villanuño. Como han podido ver, este edificio atesora en su interior vestigios de su propio pasado, pero también de la historia de Sigüenza, una localidad que cuenta con otro interesante ejemplo de patrimonio religioso románico, la Iglesia de San Vicente, que visitaremos más adelante.